Buenos días amigos, buenos días amigas. Hoy lunes 7 de agosto del 2017 voy a proceder a grabar el episodio 113 ya de The Witcher 3, Wild Hunt. On Hindersfell, Geralt and Yen learned that Ciri had returned to the Isles. She'd rejoined her friend, the Masked Mage. They had boarded a boat and sailed off in an unknown direction. The boat had returned, one passenger on board. A creature as mindless as it was hideous. Bueno, pues lo que habéis escuchado con las voces en inglés y los subtítulos en español, si lo habéis leído, es por donde voy en la misión principal. He avanzado mucho y ahora lo que estáis viendo son subtítulos en español de consejos para superar el juego más fácilmente. Sigue cargando, lleva más de tres cuartas partes cargando y está a punto de salir al juego por donde me quedé. Todo esto lo digo para los, si es la primera vez que veis un episodio de mi grabación, por eso os lo cuento. Bueno, pues me quedaron cosas en el tintero para hablar con Jennifer. So, feel any different after our encounter with the djinn? Yes. Now I feel regret. Mean to say that? That I regret we didn't try that earlier. Much earlier. Think we would have argued less? Quite the opposite. But the other moments would have been more intense as well. Moments like this. Perdón por el estornudo. Thanks, Yen. See you later. Vale, y por lo que veo, flores rotas, entrar en la villa de los Delatre, tengo que volver a Novigrado. Antes de eso voy a meditar. Una horita solo. Vamos a ver el personaje. 3 de 5 en alquimia. 3 de 5, 2 de 3. Aquí me faltan 2, 4 y 1, 5 puntos. Combate 5 de 5, 3 de 3, 5 de 5 en combate. Lo único que me falta es conseguir un mutágeno mayor, rojo, para que me dé más fuerza. La señal de Ar la tengo 3 de 3, la de persuasión, o sea, señal de Ar sea 3 de 3, y la que me falta es 1 de 5, me faltan 4 puntos de habilidad para la señal de Inni. Vale, misiones tras los pasos de Ciri. Ya hemos mirado en Belén y en Skellige, ahora solo nos falta Novigrado. Y esta es la misión que tenemos que cumplir, entrar en la vía de los Delatre. En Novigrado, o sea que a Novigrado nos vamos. Vamos a ver el inventario. Ahí hay un puerto. Estamos en las islas Skellige. Vale, a ver el inventario. Tengo las dos espadas tocadas, por lo que veo. La de acero menos 12 y la de plata menos 22. Las botas también están algo tocadas. Bueno, vamos a ver si puedo arreglar algo. Nivel 18. Con 234 puntos. Vale, botas arregladas. Y ahora vamos a arreglar las armas. Una arreglada y ahora la de acero.
La acera no se ha arreglado. Con uno de estos, sí. Bien, arreglado. Artesanía, aceite para constructos, mejorado. Veneno del ahorcado. Ya no más aceites, alcohol tampoco hay más, bombas tampoco, extractos tampoco, pociones sí puedo hacer una, luna llena, todas las piezas presentes. Fabricar objeto. Ya tenemos una poción más. En sustancias alquímicas tampoco puedo fabricar nada. O sea que bingo, ya está. Tengo que salir. Y vamos a ver. Vamos a ver si puedo coger a... a mi caballo. Ahí está Sardinilla. Bien. Y vamos por aquí. Bien, pues hemos llegado. Aquí tenemos que hablar con este señor, vamos a hacer una cinemática. You know, drowners, real problem, the kind your silver sword could most certainly solve. Let me guess, they're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of that comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land alive. Let's talk about my pay first. A bit too modest for my taste. Vamos a marcar 315. That's dear, it is. But could be worth it. All right, I'll pay you what you want. Okay. I'll take the job. Dealt with drowners many times. It'll soon be over. Got my word on that. Acadian. Heard you were on a boat the drowners attacked. Aye, I was. With Ulf, my cousin, gathering our crab traps off the Kerrig cliffs.
Ulf was having a hard time of it. Well, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Ulf was underwater. Called after him, once, twice, thrice. Then the water went red with blood. I smelled something horrid. Rotten, but worse. And the Muir Dieblin flipped the boat. Don't even know how I made it ashore. Must have had Freyr watching over me. That, or the monsters had eaten their fill. Thanks for the story. No such thing as bad ships or bad weather. Only worthless fucking sailors. Working. We've naught to talk about till you kill those sea fiends. One wreck after another. Interest you in a long ship? Bueno, pues vamos a seguir al punto de ruta donde tengo que ir. A la izquierda. Aquí hay otra, la mujer de Skellig, pone aquí, que nos va a hablar algo. I was told drowners killed your husband. Then you were told right. First the sea took me son. And now me man. I'm the only one left. Kjavilla, our son, he went out fishing and didn't come back. My man would walk out to the Kjerag cliffs every day to watch for his boat. I told him he cannot bring him back to life, and that he could die himself. We'd heard about drowners, but he couldn't sit still. Donned his old coat and went. One night, he didn't come home. I fetched me brother, grabbed a torch and we went looking for him. The Muira Dieblin, sea fiends. They'd clawed him so bad, I only knew him by his coat. Small comfort, I know. But the drowner problem will soon end. I promise you that. Farewell. Vale, vamos a investigar el lugar. Por aquí no se puede pasar. Abajo. Wonder if he's as strong as he looks. Por aquí no es. Hay que volver. No sé si aquí a la izquierda hay algo. No. No hay nada por donde se pueda salir. Por lo tanto, tiene que ser por... Tengo que volver sobre mis pasos y girar antes a la derecha. Por ahí no. Por aquí tampoco. Could you tell a trout from a charter? Por aquí. Y ahora a la derecha. Quieto para abajo.
Vale. Estamos llegando. Ay, ay, sumergidos. Bien. Dos muertos al menos. Una pierna que le he cortado a este. Un mutágeno rojo menor. Lo cual me viene muy bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí hay algo. Hepática, recoger ingredientes. Allí parece que hay algo. Solo es otra planta. Musgo sangriento, recoger ingredientes. Allí hay otra cosa. Bien. Cerca. Ahí hay un muerto. That stench. Drowners for sure. Bear must be nearby. Vale. La guarida está a la izquierda. Vamos a meditar. Personaje antes. A ver, para colocar el siguiente poder, habilidad, mejor dicho, este espacio se desbloquea en el nivel 22, nivel 26, nivel 28 el mutágeno y nivel 30 el último espacio. Vale, vamos a meditar hasta las 8. Vale, meditación realizada. Salimos y vamos a buscar ese punto ahora. Bien, pues es por aquí, más adelante. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Musgo sangriento. Vamos a seguir hacia adelante. Estamos llegando a nuestro siguiente punto de ruta. Must be Nierk mentioned.
Ahí hay algo. That stench. Drowners for sure. Lair must be nearby. A ver dónde está la guarida. Por aquí. Por aquí. Vamos a seguir nadando. Entrada, ahí está la guarida. Vale, ¿por dónde? Por aquí, por aquí. Aquí hay más sangre. Stench again. Slime and rotting flesh. Vamos hacia adelante. Aquí hay setas, parecen setas serubán de Jin. Vaya, hay tóxico, cuidado con eso. Un muerto, florines, Z01. Otro muerto, sensor de sumergido, Z01. Examina. Scratched up. Long wide claw marks. Hay que seguir hacia adelante. Ahí se ve más sangre. Y por ahí también. Bien, espada de plata. Ya por los sumergidos. Hay unos cuantos. Acaban de matar, son muchos, voy a tener que andarme con cuidado. Ya sabes que tarda un poco en cargar. That stench again. Slime and rotting flesh. Bien, vamos a avanzar. Tóxico. Ahí tengo a la peña, espada de plata, vale. More drowners. Tiene un nivel 18, el mismo que tengo yo. Donde está el aire tóxico, o sea que prefiero que venga.
Bueno, uno menos. Bien, me tengo que recuperar. Me han quitado mucha vida. Voy a ponerme una de golondrina también. Vale, vamos allá. Bien, parece que han caído. Aquí hay tóxico. Está bajando mi vida, hay mucho tóxico. Cuidado. Ahí hay otro. Vale, tengo dos atrás. Otro mutaje en el rojo. Cuidado. Joder. No me he dado cuenta del tóxico. Y cuando me he querido dar cuenta se me ha acabado la vida. Bueno, pues está cargando, ya lleva más de la mitad. Queda poco. Ya lleva más de 3/4 partes. That stench again. Slime and rotten flesh. Vamos allá otra vez. Cuidado, aquí hay tos. Por aquí no es. Es por aquí. Otra vez tengo que matarlos. A los mutágenos. O al menos eso pienso. Voy a sacar la espada de plata. Ahí está el tóxico. Vamos a seguir las huellas. Aquí hay otro cadáver. A ver qué más hay por aquí. Me indica hacia afuera. Vamos a seguir. Ahí hay tóxico. Esta es la entrada, por lo tanto hemos ido mal. Vamos para adentro otra vez. Ahí se ven huellas, pero hay tóxico, cuidado. No. Por aquí no es.
cierto. Esta es la salida. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí hay sangre. Aquí hay más. Es por aquí. Ya ahí están los sumergidos. Vamos para atrás. Una golondrina, oigan. Y pasas. Que se llene de vida otra vez. Saco la espada porque volverán. Bien, pues parece que nos hemos cepillado unos cuantos. Mutágeno rojo menor, eso era lo que yo quería. Hay otros dos ahí. Cuidado con la vida. Voy a meditar un poco. Hasta las 11. Bien. Más adelante. Más adelante. Otro mutágeno rojo menor. Coger, saquear, mutágeno rojo menor, eso está muy bien. Rusty piece of armor, falling apart in my hands. Rusty piece of armor, falling apart in my hands. Vamos a ver qué hay ahora aquí por la derecha. Monster's lair, but definitely not a drowner's. Bruises on his neck, crushed larynx, strangled. Voy a volver a meditar antes de ir a por ese monstruo. Hasta las 12. Vale. Alquimia. En aceites no puedo. Sustancias alquímicas 2. Bien. Vamos a ver los mutágenos. Todas las piezas presentes. Fabricar objeto 5 de 3. Bien. Mutágeno rojo mayor. Faltan ingredientes 1 de 3. Tengo 1, 2 de 3 ingredientes necesarios.
El verde ya le tenía. Tengo uno de tres para mutágeno rojo mayor. Vale, vamos a los personajes. Mutágeno rojo menor. A ver qué tengo. Mutágeno rojo menor 2. Mutágeno rojo este. Le cambiamos, está claro, por este. Y ahora tengo 3 de 3. Mutágeno rojo menor. Mutágeno rojo, me falta el mutágeno rojo mayor. Mutágeno verde mayor. Mutágeno azul mayor, sí, solo me falta el rojo mayor. Y luego ya en general el marrón, el mutágeno marrón que no me ha dado ninguno. Vamos a volver a alquimia. Libros, artesanía, alquimia, no, alquimia, ahora sí. Puedo volver a construir otro mutágeno rojo. Bien, 0 de 3, mutágeno rojo mayor, 1 de 3, y tengo otro puesto que son 2, con otros 3 mutágenos rojos pequeños me fabrico un mutágeno rojo. Y luego me construyo un mutágeno rojo mayor. Vale, vamos a salir. Salir. Y a seguir con las huellas. Cerca. Almost untouched. Hidden for later. Drowners just don't do that. Bruises on his neck, crushed larynx, strangled. Vamos a ver por dónde. Mirar. Bits of boats, torn sails, lines, sailing decor, you could call it. That stench, the marks on the bodies. This must be a water hag's lair. Got a keen sense of smell. She won't come back while I'm here, unless she coexists with drowners. Maybe I could make an extract from their glands, cover up my scent. Prepara una poción con feromonas de sumergido y úsala para camuflar tu olor. Bueno, pues vamos a ver si tenemos feromonas de sumergido bastantes. Volvemos a alquimia. Pociones, parece que sí. Feromonas de sumergido, todas las piezas presentes. Uf, tengo de sobra. Ya está la poción hecha.
Vale, vamos al inventario. Bueno, consumir. Atrás, atrás, That should do it. atrás. Now for a place to hide and wait behind those boats. Bien, a ver si sale aquí la bruja. Ahí viene ella. Va por ella. Ahí está. Me ha matado otro. Me quedan 12 minutos de grabación de este episodio 113 de hoy, lunes 7 de agosto. Y espero pasarme esto antes de que llegue la hora. No sé si tendré que volver a fabricar otra vez la poción de mutágeno, feromona de mutágeno. Ahora veremos a ver dónde estoy. Ya llevo más de 3/4 cargado. Sí. Tengo que preparar la poción. Vamos allá. La alquimia. Pociones. Feromonas de sumergido. Fabricar objeto. Y ya no hay más. Vamos a inventario. Alquimia, mapa del mundo. Aquí está el inventario y aquí está feromonas de sumergido. Consumir. Vale. That should do it. Now for a place to hide and wait behind those boats. Vamos a escondernos. Ahí es. Y bueno, vamos a esperar a que vengan. Vamos allá.
¿Dónde estás? Que no te veo. Bien. Ha caído. Cojo un trofeo de la bruja del agua. Saquear. Coger todo. Ya está. Recoge tu recompensa. Bien, pues contrato solucionado. Mutágeno rojo menor. Coger. Y ahora vamos a salir de aquí. Si es por la derecha o por la izquierda. Y de hecho el Inni demasiado cerca me acaba dando a mí, quitando vida. Por aquí creo que no es. No, por aquí no es. Es por el otro lado. A ver, a la izquierda. Sí. Vale. Y ahora a la derecha. Bien, ¿qué hay aquí? Saquear. A ver qué más hay aquí. Saquear. ¿Por dónde es? No hay otro camino que este. A ver ahora. Izquierda. Treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y seis. 240 por aquí no es, es por el otro lado. Tiene que ser por aquí. 225, 224, 212. Voy a meditar. A las dos. No parece que sea por aquí. 203, 2. Sí, pues es por aquí. No, aquí ya me estoy alejando. Esto está cerrado. No sé si es por ahí, no creo que sea. Creo que tiene que ser por aquí.
Por aquí es. Bien. Hay que salir del agua. Ir a ver al constructor de barcos. Me quedan 3 minutos de vídeo. Vamos a ver si me da tiempo a cobrar la recompensa. Por aquí. Está a mi derecha. Aquí está. Bien. Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see? What the devil's that? Water hag, an old clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in my life. Morays, lampreys, blobfish. But never nothing like this. Your award. Well earned, Witcher. Well earned. Think I deserve more. Water hags significantly more dangerous than drowners. Not denying it, but my coin pouch ain't exactly bottomless. Neither is the sea. Plenty more filth ready to crawl up from its bottom. Might need my services again. And I won't stick my neck out for those who skimp on the reward. Extorting protection coin, eh? Take it. Take all I got. And choking it, you bugger. 250 puntos de experiencia. Bad ships or bad weather. Vale, pues misión cumplida. Vamos a ver, tengo 545 monedas ahora. Vamos a ver las misiones. Misiones principales, flores rotas, Novigrado. Esa es la que debo hacer ahora. Secundarias. Tengo 3. Maestros armero, varios lugares, tirando de Lulo, varios lugares, puños de furia, Novigrado. Bueno, tengo varias misiones, pero la que importa es esta, entra a la villa de los Deratre, que es la misión principal y donde tengo que ir ahora. Lo dejamos ya para mañana, lunes, día 7 de agosto del 2017, y aquí acaba el episodio 113 de The Witcher 3, Wild Hunt, guía rápida. ¡Hasta mañana!